seguimos con la natación y estamos con Jean-Pierre Monteagudo. Él va a participar en el Mundial de Doha. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Un placer. Bien, bien, acá. Gracias. Bueno, coméntanos un poco, ¿cómo se consiguió la clasificación al Mundial, a este Mundial? La verdad, estuve preparándome durante todo el año porque vine mejorando en mis 200 metros mariposa. Uh-huh. Y en el sudamericano de Argentina. Nadé muy bien esa prueba, me hice 2, 3, 4 si no me equivoco. Y con eso llegué a superar los 700 puntos FINA y con eso llegó la clasificación. Ajá, en Argentina has podido conseguir, en 200 metros mariposa. Yo te decía la consulta fuera, si es que esta es la única modalidad o hay otras, pero todavía la federación, como que falta publicar, pero en donde tú clasificas es donde tú te desarrollas, ¿cierto? Claro, o sea, por ahora solamente en área 200 metros mariposa, pero también soy bueno en 1500, en 400 metros combinado, 400 libre, y puede ser que me metan. Ajá, la famosa pileta larga y o corta, en este caso 1500 los nadas bien. Sí. Uh-huh. Ahora, coméntanos, vienes también de hacer una buena participación en esta Copa Pacífico en Ecuador, ¿no? Sí, me fue muy bien, gané bastantes medallas, bajé todos mis tiempos y hice un récord en 400 metros combinado. Ya saliendo prácticamente de la parte del juvenil a la categoría absoluta, ¿no? Sí, todavía me queda el próximo año juvenil B. Todavía te queda juvenil B, o sea, sí. La posibilidad de seguir sumando competencias. Sí. Lo de Doha es del 3 al... 7 de diciembre. Ok, y antes, como tipo de preparación, ¿piensas hacer algún tipo de competencia, alguna etapa nacional aquí o no? No, así nomás, porque ahorita tenemos la Copa Regatas y decidí no ir para poder entrenar más para el Mundial. Ahora, haces también natación en aguas abiertas, ¿no? Sí, en el mar, en lagos, así. Ajá, y eso, digamos, ¿es como un tipo de preparación o también hay un tipo de competición aparte en ello? No, íbamos a tener el Sudamericano Absoluto también como el de Argentina, pero se pospuso para estas fechas y me interferí con el Mundial y también decidí no ir. Ajá, entonces el tema de las aguas abiertas, por el momento, no. Ahora, en cuanto a la clasificación para los Panamericanos, ¿cómo está ello? ¿Cómo está enfocado también, a pesar de que esto es un sí, evento claro, importantísimo como el Mundial, pero cómo está lo de Toronto? Para Toronto me piden en 400 combinado 4:35.99, así exacto. Y yo tengo 4:36.3, creo. O sea, me faltan unas 40 centésimas para lograr el tiempo para ir. De ahí en 1500, sinceramente no sé cuánto me piden, no me he fijado. Y en 200 mariposas 2:1. Ajá. Yo tengo 2:3. 2:3. Lo más probable es en 400. Sí. Ajá. Y digamos, ¿el Mundial de Doha te lo permite por ser prueba oficial la clasificación a los Panamericanos o es por otro tipo, por otra vía como se pueda llegar? Claro, se puede hacer en una competencia internacional que sea oficial y en los nacionales de acá de Perú. Ahora, yo también leí un poco la comitiva, ¿no? La delegación peruana que va a estar participando en este Mundial y yo creo que vamos con grandes aspiraciones, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad. Pero, al menos para mí, yo creo que es más para como que ganar más experiencia todavía. Ajá. Porque soy más chiquito. Ajá, eres uno de los más jóvenes de la delegación. Sí, casi siempre soy como el más chiquito de todo el equipo, soy el que no sale, soy más chiquito. Y bueno, dentro de esa juventud, ¿en quiénes te apoyas en esta delegación? Porque estaba leyendo que va Mauricio Fiol también, van otro tipo de nadadores, en donde yo supongo que el estar con ellos, el compartir un poco de experiencias, eso también ayuda mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, Fiol, o sea, me gusta como nada él, la verdad. Lo he estado viendo más para mejorar mi mariposa, mejorar mi pateo submarino y todo, por ver cómo nada él y aspirarme a ser como él, ¿no? Ahora, aquí le preguntaban a Alejandra el tema de los Juegos Olímpicos, ella hablaba de Tokio, no tanto mirando un poco lo de Río. ¿A qué apuntas tú, no? Yo tenemos también los Panamericanos de Lima 2019, ¿no? Tenemos sí, también otro tipo de competencias importantes. Yo también creo que apunto hacia los de Tokio. De verdad me gustaría ir a los de Río si se da la oportunidad. Y a los Panamericanos también estoy apuntando a ir así como a los de Toronto. Y supongo que en los de Lima me irá muchísimo mejor. Porque voy a estar mucho más preparado, con más edad y todo. Ese es el objetivo de todos, ¿no? Sí. Listo. Jean-Pierre, ha sido un placer tenerte. Gracias, éxitos. Que te vaya de la mejor manera en Doha. Y esperamos tener buenas noticias tuyas. Y por supuesto, pronto regreso aquí a Central Deportiva. Gracias. No tiene por qué entonces. Vámonos a la pausa. Y vamos a seguir con mucho más aquí en Central Deportiva. Usted no se vaya.